Este video es presentado por Journey Sports, tu deporte seguro. Reglas de la apnea deportiva. La apnea, o buceo libre, es el deporte que consiste en aguantar la respiración. Se divide en tres tipos principales de modalidades. Estática, que es aguantar la respiración mientras estás en la superficie sin moverte. Dinámica, que busca recorrer la mayor cantidad de metros bajo el agua en horizontal en una alberca. Y de profundidad, que consiste en descender la mayor cantidad de metros posibles con una sola respiración. En este video te contaré las reglas principales de cómo se compiten las tres modalidades de la apnea. Si te interesa conocerlas más a detalle, te dejo un link en la descripción que explica todo lo básico de la apnea. Puntos comunes. La apnea a la fecha es gobernada por dos organismos internacionales que tienen reglas muy parecidas en lo general, pero con pequeñas diferencias. Estas son AIDA, que es la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea, y CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas. Antes de participar en un campeonato, debes ver cuál es la organización que lo regula para poder seguir las reglas correctas. En este video seguiremos las reglas actualizadas a diciembre de 2020 de AIDA. A diferencia de otros deportes, no existe una división infantil para las competencias de apnea. Los participantes deben ser mayores de 18 años o mayores de 16 con el consentimiento expreso de los padres. Además, siendo un deporte de riesgo, todos los participantes deberán tener un certificado médico de no contraindicaciones para practicar la apnea. Todas las disciplinas cuentan con una estructura en la que el apneísta debe de estar en la zona de competencia 60 minutos antes de su participación. El momento en el que se puede iniciar la apnea es denominado official top. Se hace una cuenta regresiva para llegar a este. Una vez que se canta el inicio, el apneísta tiene 30 segundos para iniciar su inmersión en profundidad y 10 segundos en las disciplinas de alberca. ¡Ojo aquí! Una vez que se sumerge la vía aérea, se toma por iniciada la inmersión y termina una vez que sale a la superficie. Por lo que si un atleta sumerge su nariz y boca y saca la cabeza antes de bajar, será descalificado, como si no hubiera bajado ni un metro. Sobre los aparatos de medición, se permiten todos aquellos que midan la situación externa del apneísta, pero se prohíbe cualquier aparato que mida su ritmo cardíaco, oxigenación o cualquier otra métrica del cuerpo del atleta. La sola posesión por el atleta o su entrenador involucra ser descalificado. Los apneístas no pueden ser tocados ni ayudados una vez que la vía aérea se sumerge en el agua. En caso de que esto ocurra, serán descalificados salvo que el toque sea accidental y no busque ayudar al atleta. La excepción a esto es en la disciplina estática, en donde se verifica que el atleta está bien con un ligero toque. Toda vez que termina una inmersión, se realiza el protocolo de superficie que busca probar el nivel de hipoxia, o sea, la falta de oxígeno, del apneísta. Este tiene que ser realizado en un plazo de 15 segundos en este estricto orden. 1. Quitarse cualquier equipo que bloquee la vía aérea, como máscara o nose clip. 2. Mirar al juez y hacer con una mano un signo de OK. Esto solo se debe hacer una vez. 3. Por último, decirle al juez las palabras I'm OK, en inglés. Cualquier otra locución no será válida. Si se altera el orden de estos pasos, se salta alguno, se hace fuera del tiempo, la vía aérea del apneísta se vuelve a sumergir en el agua, el signo de OK se muestra dos veces o al mismo tiempo con las dos manos, si hace cualquier otra cosa en medio de los pasos o se modifica de cualquier forma el protocolo, el atleta será descalificado. Como puedes ver, es un protocolo muy estricto. Una vez terminado el protocolo, los jueces tendrán entre 30 segundos y minutos para calificar la inmersión y podrán hacerlo con tres tarjetas. Blanca, la inmersión estuvo bien y se otorgan todos los puntos por ella. Amarilla, la inmersión cuenta como válida, pero con alguna sanción que disminuye puntos. Roja,
se descalifica la participación y se otorgan 0 puntos. Los deportistas pueden ir acompañados de un entrenador aprobado para estar en el área de competencia, que puede hacer señales visuales o auditivas siempre que no obstruya la participación de los atletas. Si el entrenador se sumerge con su deportista, el deportista será descalificado. Las reglas en general son bastante estrictas. Esto ha contribuido a disminuir los accidentes en la apnea deportiva. Sin embargo, es importante mencionar que el riesgo nunca es cero. Por esta razón, es importante contar con un seguro deportivo para la práctica tanto deportiva como recreativa de la apnea. Con Journey Sports, podrás cubrir tus entrenamientos y competencias de cualquier accidente relacionado con tu deporte. El seguro es bastante accesible, fácil de usar y personalizable. Entra al link de abajo para cotizar y contratar el tuyo en menos de 3 minutos. El equipo. Para la práctica de la apnea se requiere equipo especial. En las competencias, este es el equipo personal permitido. Wetsuit. Es a elección libre en todas las disciplinas, salvo en las de profundidad de peso variable. En dicho caso, no podrá ser más espeso de 7 milímetros en agua salada y 9 milímetros en agua dulce. Esto es así para no auxiliar artificialmente la flotabilidad del apneísta al regreso. Equipo facial. Se permiten nose clip, goggles, máscara y reductores de volumen para máscaras. Los atletas pueden llenar la máscara o goggles con agua alternativamente. Lastre. En todas las disciplinas se puede llevar cualquier sistema de lastre con la única condición de que sea fácil de quitar. En las disciplinas de profundidad, el lastre debe ir por fuera del wetsuit. Aletas y monoaletas. Solo son permitidas en las disciplinas que las requieren y cualquier otro instrumento de propulsión, como guantes para nadar, está prohibido. Lanyard. Este debe ser autorizado por la competencia. Este puede estar atado a cualquier parte del apneísta. Los deportistas pueden usar computadoras de buceo siempre que no midan parámetros internos y el comité organizador de la competencia proporcionará una computadora oficial para medir la profundidad. Zonas de competencia. Todos los eventos de apnea deben contar con 3 zonas: calentamiento, transición y una para competir. Los atletas pueden acceder a las zonas de calentamiento hasta 45 minutos antes de su official top. Estas tendrán líneas para calentar y deberán ser vigiladas por apneístas de seguridad. No se permite más de un competidor sumergido a la vez. Las zonas de transición solo pueden ser accedidas hasta que el apneísta que precedía a tu inmersión se haya retirado. El deportista podrá acceder a la zona de competencia a la indicación de los jueces. Sistema de puntos. Los apneístas reciben puntos de la siguiente manera. Estática. Por cada segundo, 0.2 puntos. Dinámica. Por un metro, 0.5 puntos. Profundidad. Por un metro, 1 punto. Récords mundiales. No cualquiera puede anunciar un récord mundial en una competencia. El deportista debe ser preaprobado por la AIDA, que buscará que el apneísta haya logrado estática, participación en la que haya quedado a 30 segundos o menos del récord vigente; dinámica, participación en la que haya quedado a 20 metros del récord; profundidad, un descenso que haya quedado a 5 metros o menos del récord actual. Todas las inmersiones anteriores debieron ser en un periodo de máximo 3 meses y mínimo de 3 días de la competencia. Las disciplinas. Ya que tenemos todas las reglas comunes, vamos a analizar las reglas específicas para cada disciplina de la apnea deportiva. Apnea estática. El objetivo de la apnea estática es aguantar por el mayor tiempo la respiración en la superficie de un cuerpo de agua. Las competencias de apnea estática se celebran en albercas o en pozas naturales de aguas confinadas. Los tiempos son registrados por un juez de la organización del evento y un juez de la AIDA, ambos con cronómetro. El tiempo comienza a correr una vez que la boca y nariz se sumergen en el agua o el apneísta se retira el snorkel, de ser el caso.
Los cronómetros se paran una vez que la boca y nariz salen del agua. Los tiempos de ambos cronómetros se promedian y se otorgan los puntos. En el caso que el tiempo en apnea sea menor que el anunciado, el apneísta recibirá una sanción. En el agua puede haber un compañero, entrenador o un apneísta de rescate con el que el competidor acordará una señal para demostrar que sigue consciente. En el caso del apneísta de rescate, se debe hacer un minuto antes cada 30 segundos del tiempo anunciado y después de este cada 15 segundos. En el caso del compañero, se pueden realizar en cualquier momento o no realizar. Si el competidor no usa el gesto correcto o no responde, se le pide que lo repita. Si no lo hace, el juez pedirá que lo retiren del agua. Apnea dinámica. El objetivo de la apnea dinámica es desplazarse de manera horizontal por la mayor cantidad de metros sin respirar. En la apnea dinámica, el competidor puede usar sus brazos y piernas para propulsarse en ambas disciplinas, dinámica con aletas y dinámica sin aletas. En el caso de la apnea dinámica con bialetas, el deportista no podrá usar la patada de delfín para propulsarse. Deberá usar sus piernas por separado. El competidor deberá iniciar su inmersión desde el agua. Está prohibido iniciar con clavados o corriendo, pero deberá hacer contacto con cualquier parte de su cuerpo o equipo antes de empezar o recibirá una penalización. Las vías aéreas del apneísta solo podrán ser sumergidas hasta metro y medio con separación del muro. Si la sumerge más lejos, quedará descalificado. Si el atleta no toca el muro de fin para dar la vuelta, recibirá una penalización. Si da la vuelta un metro antes del muro de fin, quedará descalificado. La medición de la inmersión se realizará hasta el punto donde el apneísta sacó su vía aérea del agua. Los decimales se redondean al metro más cercano. Si el atleta sale de su carril de competencia y no regresa antes de sacar la vía aérea, molesta a otros competidores o nada en la superficie, será causa de descalificación. Apnea de profundidad. El objetivo de la apnea de profundidad es desplazarse de manera vertical por tus propios medios por la mayor cantidad de metros. Como regla especial para la categoría de bialetas, está prohibido usar la patada de delfín para desplazarse. La disciplina de inmersión libre debe bajar y subir impulsándose de la cuerda. En las disciplinas de peso constante y no fins, no está permitido agarrar la cuerda ni impulsarse con ella. Agarrar la cuerda dará una penalización e impulsarse una descalificación. Las dos excepciones son la zona del fondo conocida como candy cane, que tiene una longitud de 2 metros y está propiamente marcada por los organizadores. La segunda excepción es en la superficie. En ambos casos, los apneístas pueden tomar la cuerda e impulsarse de ella una vez. En caso de hacer un regreso prematuro, early turn, el apneísta podrá agarrar e impulsarse de la cuerda una vez al fondo. Por último, los atletas pueden usar la cuerda como una guía tocándola ligeramente, pero si los atletas usan la línea para tener soporte, sostenerse o de cualquier otra manera, recibirán la penalización. Los inicios siempre deben empezar desde una posición estática en el agua, por lo que no se permite empezar con clavados. Por último, en el fondo, el atleta deberá recuperar un tag y entregárselo a algún miembro del jurado. No hacerlo o perder el tag involucra una penalización. También es importante mencionar, el tag se debe entregar después de concluir el protocolo de superficie o el apneísta se arriesgará a ser descalificado. En la disciplina de peso variable, el apneísta baja a la mayor profundidad posible de forma asistida por un lastre o riel y tiene que subir utilizando sus propios medios. El apneísta puede escoger de manera libre el instrumento lastre con el que realizará su descenso. El método de ascenso queda a decisión del atleta siempre y cuando sea por sus propios medios. Por tanto, puede escoger subir con monoaleta, bialeta o impulsándose con la cuerda. Todos los instrumentos que auxilian el ascenso están prohibidos, como sistemas inflables o mecánicos. Sanciones. Todas las inmersiones que son juzgadas con una tarjeta amarilla tendrán una de las siguientes penalizaciones.
Early Start. Se resta un punto por cada 5 segundos. Late Start. En las disciplinas dinámicas, se penaliza un punto por cada 5 segundos después de los primeros 10 segundos del Official Top. En profundidad, se penaliza en los primeros 30 segundos. RP-AP. Esto es que el tiempo o distancia realizada por el atleta sea menor que el tiempo que anunció que haría. No tocar muro de inicio o fin en las disciplinas dinámicas. Se penalizan 5 puntos por cada vez que esto ocurra. Impulsarse de un punto de soporte antes de la salida de la boca. Se penalizan 5 puntos por cada vez que ocurra y no aplica si es el fin de la piscina o una línea al salir. Quitarse el lanyard. Se restan 10 puntos. No dar el tag. Se resta 1 punto. Grab. Se restan 5 puntos por cada vez que se agarra la cuerda. En este video hicimos un resumen de las reglas de la apnea deportiva. La verdad es que son bastantes, justo con la finalidad de mantener la mayor seguridad posible para los competidores. El reglamento tiene 60 páginas y se los dejamos en la descripción por si quieren leerlo a profundidad. Recuerda, el riesgo nunca será cero, por lo que te invitamos a que revises nuestro seguro que cubre accidentes en la apnea deportiva. Se contrata en línea de manera fácil y es bastante accesible. Si tienes cualquier duda, para eso están los comentarios, con gusto te responderemos. Recuerda darle un like y suscribirte al canal para más contenido deportivo. Somos Journey Sports, tu deporte seguro. ¡Hasta la próxima!